Sistema de ecuaciones por sustitución. ¿Vale? Uno facilito. 2x menos 3y igual a 1. 3x menos y igual a 5. De aquí tengo que despejar menos y. ¿Cómo despejo menos y? Pues paso 3x restando y me queda 5 menos 3x. Y luego le doy la vuelta. Menos y pasa aquí como y. Y 5 menos 3x, 5 pasaría como menos 5 y menos 3x como 3x. Igualmente podría haber hecho más directamente, como dicen los americanos, straightforward. Menos y lo hubiera pasado para allá y el 5 para acá. Y ahora me cojo y me lo sustituyo en la otra ecuación. Sustituyo la y por, en 2x y menos 3y igual a 1, sustituyo la y por 3x menos 5. x menos 9x más 15 igual a 1. Menos 7x igual a menos 14. X igual a menos 14 partido de menos 7, 2. Si x vale 2, y vale. 3 por 2, 6, menos 5, 1. ¿Vale? Fácil, fácil. Y voy a repasar la reducción, que es del siguiente modo. Yo lo siento, pero yo no tengo tiempo. Tienen que ir haciéndolo a la vez que yo. Con las mismas soluciones puedo hacer 2x más 3y igual a 7. Y 4x menos 2y igual a 6. ¿Vale? ¿Cómo explica el sistema por reducción? Expliqué que habría que multiplicar esta ecuación por 2 y esta por 4. Pero esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si multiplico esta por 2 directamente, me puedo dar cuenta de que si multiplico la primera por 2, me queda 4x más 6y igual a 7. Y ya me queda el mismo número aquí y aquí. Con lo cual solo tengo que restar. Pero yo, como no sé restar, lo que hago es sumar el opuesto. Me queda 8y igual a... Oh. ¿Dónde me he equivocado? No, no me he equivocado. Ah, sí, me he equivocado. Que esto es un 14 como una casa. No estáis aquí, ¿eh? Señores. Igual a 8 partido 8, que es 1. Y ahora para sacar la x, pues la saco de esta misma. 4x menos 2 por 1 igual a 6. 4x igual a 6 más 2. 4x igual a 8. X igual a 8 partido 4, que es 2. Ya está. Repaso. Ahora, problema. Vamos a hacer el primer problema de vacas y toritos.